En la finca Villapaz, que Luis Miguel Dominguín posee en Saelices, da una fiesta en honor de la famosa periodista Elsa Maxwell, a la que asisten conocidas y populares figuras del arte y de la sociedad, entre ellas los marqueses de Villaverde. La popular cronista hace los honores al vino y a los manjares españoles. Dominguín da primero a Elsa Maxwell lecciones teóricas de cómo se maneja el capote. Otro torero, el Litri, asiste a la clase. La periodista quiere demostrar que aprendió bien la enseñanza recibida y vean ustedes con qué pajolera gracia y con qué garbo maneja la capa. De la teoría vamos a pasar a la realidad. Esta es la pequeña placita de Villapaz, reducción a pequeña escala de un coso taurino. Primeramente, Luis Miguel Dominguín torea a la limón en compañía de una señorita invitada. Ahora Elsa Maxwell va a torear a la limón también con Luis Miguel citando a la becerra de rodillas. Otros toreros como Pepe Dominguín y Jaime Hostos sujetan al animal por el rabo para que la periodista pueda decir al fin que ha toreado, no sin antes manifestar que pertenece a la Sociedad Protectora de Animales. El famoso bailarín Antonio, en su estudio de Madrid, ofrece una fiesta para agasajar a Elsa Maxwell y a María Calas, que como es sabido mantienen una inalterable amistad. Asisten a esta refección conocidas personalidades. Antonio explica a la diva el manejo de las castañuelas.